ustedes se van entonces al 4, ahí es que surge el gordo de la semana, primera etapa, más o menos por ahí. No, cuando nos fuimos al 4, esa era la segunda etapa. Recuérdese que empezaron ustedes en el Canal 4. Pero comenzamos antes de Colorvisión. Pero no con el gordo de la semana. No, no. No, pero el gordo de la semana empieza en el 4 con Carlos Bá de productor y usted de director. Sí. Sí, es verdad. Sí. El tiempo me está traicionando un poco, pero es así mismo como tú dices. Sí. Pero lo que yo te estoy hablando es de la segunda etapa. Ya. Que ahí se alarga el tiempo. Me acuerdo yo que nos juntamos Freddy, Carlos Bá y yo. Carlos Bá, productor en argentino. Lina, valga el anuncio, habla de ese programa que Freddy quería hacer y que tenía que ser, y Freddy, y el neto es el director. Y me fue a buscar a mi casa y yo vivía cerca de él. Mira, tenemos que hablar, vamos para el INE, comimos. Ahí comí yo por primera vez algo que no me gusta, que es el tártaro, el filete, el bistec tártaro, el filete ese tártaro, carne cruda. Y digo, no, yo no como eso, yo soy del campo. Yo soy, y entonces Freddy me dice, yo también, yo soy del cerro. Y comenzó la... Este gran astro del mundo, Jesús Regado, del gordo de la semana, para todas ustedes y para todas las madres del país, vamos a llamar al gran Rafael de España, que una vez más, como todos los años, es todo un éxito. Pero cuenta, yo creo que fue Joseph Cáceres, ustedes hacían cosas, unas locuras, era un programa que rompía mucho el esquema, y una vez en Radio Televisión Dominicana, a ver si me avala esto, oye lo que se les ocurrió a ustedes, unos jóvenes con muchas ideas locas en aquel tiempo, que estaban hablando como que los bomberos no eran tan eficientes, que no llegaban a tiempo a las cosas, y René en una dice, vámonos al patio de Radio Televisión Dominicana, y parece que le prendieron fuego a algo ahí para ver en qué tiempo llegaban los bomberos, y el asunto salió un poquito de control. No se recuerda de eso. No, lo que pasa es que yo tengo una anécdota de los bomberos, pero fue con Pololo. Ajá. A Pololo, Matías. Sí, Julio César Matías. Nosotros prendemos, supuestamente hay un fuego en el techo del almacén de escenografía en el Canal 4. Llamamos a los bomberos, todo eso es teatro. Los bomberos vienen, Matías Pololo, que se ha subido, metió el bombero, de que a ver qué es lo que está pasando ahí arriba. Pero yo, todo es un teatro, ¿no? Es un teatro, pero lo que no fue teatro fue que le quitamos la escalera a Pololo, después que está ahí arriba, y ponemos la de los bomberos así con el techo. Cuando él se desmonta, la escalera hizo así, y salió de la vaina y comenzó a girar para arriba. Y la mala palabra, suerte que no tenía micrófono. ¿Y se estaba transmitiendo eso? Sí, eso fue un teleteatro en vivo ahí. Suelta el hocico, Margot. Que eres muy fea y no te pega. Suelta el truño y ve a barrer, que aquí yo no como huelga. Sí, el criterio de producción de don Carlos Bá muy organizado todo. Don Carlos era militar en ese aspecto. Sí. Si corrige, usted también, con el asunto del tiempo, de la hora, de los invitados. ¿Recuerda esa época? Claro que sí, porque yo la viví desde el principio. Inclusive hasta que después que se fue Carlos Bá, seguimos con... Sí, sí, correcto. Y después se integra Punto Final. Y después usted Punto es el Final, de punto pero final era bajo el mismo criterio. Nosotros nos reuníamos todos los días de la semana. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a grabar? ¿Y qué es lo que va dentro del programa? Sí. Ahora, eso necesita una disciplina porque son 8 horas. Sí. Iván, son 8 horas que cuando arrancó el programa a las 12 y termina a las 7 de la noche, tú no te puedes parar. Sí, no se puede detener. Cuando Freddy me decía a mí, ejemplo, no ha llegado fulano, espérate una grabación. Digo, no, yo no traje grabación. Fájate tú ahí abajo. Esas eran las discusiones que él y yo teníamos. No. Sí.
Te lo juro por mis hijos. Una vaina. Invéntate una vaina. Porque yo no traje grabación y yo lo hacía prácticamente, te lo juro por mis hijos. Para sacarle para a él. Para sacarle a él. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué por eso es criterio suyo. Porque una grabación es un relleno. Es un relleno. Y yo no quería que rellenara. Claro. Claro, claro. Él dentro de eso, aquí quizás no se daba cuenta, pero yo no creí. Nunca traje nada, nada. Pregúntale a los muchachos. Pero aquí. Entonces. Nunca traje un relleno de nada. Lo que pasa es que usted sabía con quién contaba. Ajá, ahí es fácil. Y que la inventiva de él iba a ser genial. Pero claro que sí, fíjate. Y más bajo presión. Claro, fíjate, claro. Freddy tocaba guitarra, Freddy cantaba, Freddy se armaba cualquier cosa, lo que sea, pero él es un genio. Fíjate que cuando Freddy salía del país, ¿a quién yo buscaba? No, a Ernesto Quiñones. A Jochi Santos, para que hiciera de animador. Ah, aquí. Sí, sí, cuando salía del país que se quedara. Cuando salía Freddy, sí, a Jochi, que es muy bueno. Bueno, Jochi es Jochi, ¿o no? Claro. No estoy haciendo comparaciones, pero... A Domingo Bautista, ¿no? También en una época. Entonces, el asunto era así, Iván. Nosotros no podíamos improvisar. Nosotros teníamos una reunión aquí con Tramoya. Con Isidro, que era el jefe. Isidro. Mira, aquí va Iván con este escritorio, que yo que aquí va fulano con esto, allí va fulano con esto, Princeo va aquí. Cuando quiten esto, ustedes montan, era así. Tan organizadita. Organizado. Señores, por ahí hay un canal, que hay un programa al mediodía que le dice a la telerrealidad, ay, 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 don Ernesto. Que usted nunca se asome por ese programa. Es un gallinero. Está bien, pero tú no puedes ser... Aunque hay errores de la policía, cuando estamos de acuerdo. Cuando termina entonces, porque no me vas a apabullar con tu voz. Nunca vocarrón. En la vida, nunca en la vida. ¿Quién me apoya? Sí, temor de escuchar mis argumentos. O sí, le da miedo escuchar mis argumentos. Hable. La telerrealidad, el show al mediodía. Eso es terrible. Mi madre, las cosas que pasan ahí son inauditas. Pero bien. Déjame ponerte un ejemplo rápido de eso que yo te estoy diciendo. Un día fue Freddy. Vamos a irte a cambiar con Corporán. Vamos nosotros a trabajar en el programa de Corporán y la gente de Corporán que venga eso para el gol de la semana. Eso es bueno. Y me dijo. Qué creativo. Me dice Ángel Puello, que era el productor de Corporán. En ese momento. ¿Sabes que era medio don Ernesto? Yo quiero hablar con usted. Dime, dice que... Pero él casi no es gago ya. Tengo vergüenza con usted. Yeah. ¿Y por qué? Dice, porque el programa de nosotros es un desorden y usted va a tener problemas, me dijo él. ¿Por qué? Porque es Iván que va, no, que vamos a poner a fulanito. Dice, no, eso no es así. Hay un orden. Fulanito tiene su orden. Y... Iba caminando el Señor Jesucristo sobre las aguas. Iba con sus discípulos y Pedro sintió como que se iba a hundir. Pasaron muchas anécdotas, hay anécdotas que yo quiero como rápidamente repasar. Algunas pueden ser mitos, otras reales. Sí. Hubo una vez, había, que no sé si era un grupo de jazz o bossa nova, no era Sergio Méndez y su Brasil 66, que creo que llegaron, o algún artista internacional que le llegó tarde a ustedes y que Freddy dijo, no va. Eso pasó muchas veces, ah. Pero muchas veces, por eso mismo que te estoy diciendo, sí. Es cuestión de tiempo. Y si yo... Que es un irrespeto. Es un irrespeto, pero un irrespeto a nosotros los que trabajamos aquí, porque en el aire no se daba nadie cuenta se daba lo cuenta. Que estaba pasando. Por lo mismo yo te dije que nunca traía relleno. Uh-huh. Yo no puedo traer relleno porque tú, eres tú que vas. Claro, claro. Mire, ¿y qué usted come? De todo, mijita. ¿Y usted no se ha empachado nunca? Ay, Dios mío. Así de veces. De los artistas mexicanos, ¿cuáles son sus favoritos? Hay muchos. Porque el último ídolo que yo tenía se me murió ahora en estos días. ¿Quién? Vicente Fernández. Ay, Vicente Fernández. Solo, sí, el mundo solo. Me gustaba mucho Pedro Infante, pero sobre todo Miguel Aceves Mejía. Okay. Y Lola Beltrán. ¿Y películas? ¿Qué películas clásicas mexicanas? Bueno, películas clásicas mexicanas hay muchas. Porque la ventaja que tenía la película mexicana de la época
Y era que en todas, los mexicanos supieron explotar sí. lo que era el charro y lo que eran los cantantes. Sí. Y en todas las películas, no importa el drama que fuera. Tenía que haber un charro ahí. Y tenían que cantar también. Y tenían que cantar. ¿Tú me entiendes? Y en todas, búscalo para que tú veas. Pero le dio una identidad al mismo pueblo mexicano. Claro. Es una identidad, la gente identifica claro, México. Claro. Yo, ¿qué recuerda, estando con Freddy, de una situación difícil que ustedes tuvieron que enfrentar? Yo sé que son muchas. Por ejemplo, ustedes tuvieron experiencia como aquella vez que fueron cuando el volcán en Colombia, sí. que hubo una tragedia. Ganamos terrible. Un premio con eso. Eso lo vivieron ustedes, ¿no? Claro. Yo me recuerdo como ahora de esas imágenes. 90% del hielo alrededor del cráter no se había desprendido. Las autoridades de salud intensificaron el traslado de víctimas para así reducir el número de pacientes de alto riesgo. Sí. Desgarradoras. Nosotros fuimos a Nevado de Ruiz. Fue sí, que Nevado de Ruiz. Fue el volcán del Nevado de Ruiz. Nevado de Ruiz era la montaña y el volcán fue en esa montaña. Trabajando, pero con la lágrima, eso no salía al aire, uh-huh. con la lágrima aquí, porque ahí estaban los niños y gente. Bueno, era una ciudad de 35 mil habitantes y toditos se murieron. Ay, la mayoría murió, pues el volcán se lo tragó. Así. Una iglesia que la torre, lo único que quedó fue la cruz de arriba porque todo quedó enterrado. Pero esa situación no fue tan fuerte como cuando nosotros fuimos a Egipto por primera vez, que no nos dejaron entrar a la cámara de... ¿Cómo y esa fue cámara, eso? No, que nosotros no, yo aquí no. ¿No le dejaron entrar en el aeropuerto? En el aeropuerto. Y con los camarones, eso, porque era una cámara grandísima. Y la cámara grande, esa cámara tres cuartos, tú sabes sí. No es fácil. Mira, Iván, ¿y entonces qué vamos a hacer, Freddy? Bueno, que estos egipcios no dejan entrar la cámara grande, sin embargo, la VHS la dejaban sí. entrar. Había alguien que trabajaba en H que llevó una camarita VHS. Y esa fue la que salvó el juego. Tú no prestas esta cámara después que estamos. Salvó el juego. Quiere, y con esa vaina nosotros firmamos todo lo que fue ahí. En VHS. En VHS. Mire, una vez no se estrelló un avión. Bueno. Entonces, ¿hay alguien vivo? Y cuando oímos esa voz, fue que por lo menos yo reacto el punto final. ¿Y a qué hora es el programa? A las 9. ¿Y desde las 7 está ahí?